Barrio no puede tener un mejor nombre que Villa Verde, ¿no? Particularmente cuando se sitúa en terreno de la forestal, del distrito forestal, y sobre todo cuando está hecho por un premio Pritzker de arquitectura, ¿verdad? Tan renombrado como Alejandro Araves, ¿no? Y esto es muy interesante. Es interesante porque esto se construye y va de la mano en un momento en que empieza a generarse un fenómeno inesperado, que era el otro tsunami, ¿verdad? El tsunami de fuego que llegó en 2017, ¿ya? Y que afectó, como ustedes bien saben, a el entorno de la, entre otras, ¿verdad?, la comuna de Constitución, ¿ya? Y estaba ahí, ¿ya? Pero tiene una virtud innegable desde el punto de vista de su construcción de imagen, que es esa: ser verde. Es una vista interesante. Bueno, la industria forestal, ustedes saben, es una industria muy verde, hasta que se usa el verde, ¿no? Desde el momento en que se empieza a usar ese verde, lo que vemos y tenemos como resultado en algunos lugares, ¿verdad?, está en el interior de la comuna de Constitución, ya en algunos sectores se ven paisajes como el que yo les mostré, ¿ya? Como dijo mi buen amigo Mauricio Folk, un día que nos paramos y vimos el horizonte donde lo único que se perdía hacia donde usted miraba era ese verde parejito que tienen las plantaciones de pino, me dijo, los forestales se volvieron locos. Fue como su expresión que le salió del alma, ¿no? Y yo no sé si se volvieron tan locos, ¿eh? Industria CBPC, ¿verdad?, promovió, si ustedes recuerdan, hace un par de... Bueno, ustedes recuerdan, mejor ni siquiera lo vieron, un día domingo, que es cuando se avisan las cosas importantes en los medios de comunicación masiva, que es la prensa escrita, a página completa se pone este aviso que es traer ayuda del cielo cuando sea necesario en nuestro compromiso de empresas. ¿Ya? El maná. Lo mismo hace Empresas Copec, por su lado, que aquí son un poco menos claros, fueron un poquito más abstractos en su comunicación, pero si ustedes lo buscan van a encontrar y hacen un zoom. ¿Ya? Los ejes más importantes son sustentabilidad, medio ambiente, desarrollo. Interesante. ¿Ya? Y que es la forma, por ejemplo, como Arauco se promueve en su reporte de sustentabilidad, ¿no? Que es, ¿verdad?, con estas figuritas muy, muy atractivas desde el punto de vista de su diseño, pero va entregando datos que son impactantes desde el punto de vista, por ejemplo, de verificar que en Uruguay, en Brasil, en Argentina y en Chile, lo que yo les señalaba, es donde están los árboles, ¿no? Es donde está lo verde, es donde está, comillas, lo ecológico que ellos promueven que son. La forestal Mininco de vecinos, le preguntan a un vecino que depende de lo que ellos hagan o no. Está interesante, ¿no? Es como el inspector general, ¿verdad?, cuando salía del patio del colegio, y yo le caigo bien, ¿verdad? Un poco lo mismo, ¿no? Así que tenemos 70% de la gente está de acuerdo, ¿no? O sea, ¿quién más puede responder si la escuela depende de ellos, ¿verdad? Los subsidios dependen de ellos, la pega la otorgan ellos, los contratos, los subcontratos, los subsubcontratos, los subsubcontratos, los subsubcontratos también. Bueno, entonces, es interesante, no me voy a detener en esto, pero cuando uno empieza a generar un diálogo con quien habita este territorio, la cosa empieza a cambiar. ¿Ya? Y eso es muy interesante, ¿eh? Pero desde mi punto de vista y de lo que hemos discutido en nuestro equipo de investigación, es esto no va solo. ¿Ya? Si esto se produce es porque esto está pasando en un contexto que es mucho más global y que tiene muchos otros elementos que es importante tener en cuenta. Este cuadro es uno de los clásicos del romanticismo alemán y que representa la idea de esta naturaleza sublime, ¿ya? Allí donde la razón no llega, ¿verdad? Eso que nos conmueve, que representan los alemanes de manera tan maravillosa durante la época del romanticismo alemán, ¿verdad? Y tal vez un rasgo fascinante de esto es que cuando ponemos atención en el detalle de lo que muestra este cuadro, podemos llegar a una conclusión, ¿verdad?, a partir de este bastón, del cuello blanco, del traje negro, de las botas, de que quien escribe, quien relata, quien construye esta perspectiva es una persona que está en la ciudad. Este no es pescador, no es un pastor, no es un leñador, no es un campesino. Es un ser urbano que construye esta visión y que se maravilla por esa naturaleza que está afuera, que la va a ver los fines de semana, o de vez en cuando, o de cuando en vez. ¿Ya? Digamos, ¿verdad?, siglos más tarde, en algún lugar de Patagonia, la escena se repite, yo creo, calcada, ¿verdad?
Y me parece fascinante. O sea, aquí, ¿a dónde quiero ir con esta analogía? Algo ha pasado, ¿verdad? Que esta visión se ha romantizado y se ha romantizado a puntos donde esto se transforma en ideas que pasan a ser incuestionables, porque por definición son buenas, son deseables. O sea, a mí me gustan, pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Fíjense en este gesto que ustedes, de nuevo, desarrollo sustentable, ¿verdad? Ecosistema, ¿verdad? Lo buscan en Google, van a las imágenes, van a ver si esta imagen, esto aparece por todos lados. ¿Cuál es la idea? La mano dominando la situación. ¿Ya? Aparecen estos otros conceptos, los ecobarrios, ¿verdad? Los ecovías, eco lo que quieran, ¿verdad? En el sentido de ecobasural, ecocontaminante, eco. Pero aparecen estas situaciones donde, con todo lo bueno, insisto aquí, ¿cuál es la dificultad o cuál es la tensión o el foco de conflicto que ofrece esta perspectiva? Es que esto efectivamente es algo deseable hoy día. No digo que esto esté mal y que por tanto tenemos que combatir esta idea, no. Mi punto es, reflexionemos sobre qué estamos produciendo como fenómeno. Porque también pasa esto. ¿Ah? Fíjense, ¿ya? El 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, cuidemos el planeta, de nuevo la manito, la planeta, todo lo bueno. Esa M no es de Marx, ¿eh? Definitivamente, ¿eh? Ni de modestia, ni de mesura. Y está ahí, funciona, engancha, compromete y genera un fenómeno social que colectivamente es muy relevante. Como este, ¿verdad? Y como algunas situaciones que son verificadas además en el trabajo de campo. Ya no me voy a tener en todo, pero desde el fin de semana en algún momento y busquen los proyectos que se promueven en el campo inmobiliario. La mayoría ofrece santa naturaleza, cerca del mar, bosques, hermosos bosques de eucalipto y pino, en contacto con la naturaleza. Pero que esto es algo muy relevante y tiene que ver con algo que planteaba Sonia y que de alguna forma también en Cinnamon. Y que es muy valioso que reflexionemos el punto de vista del proceso y del fenómeno cultural que estamos promoviendo y que se está generando. Para una parte importantísima de la población de hoy, lo natural es eso. Si ustedes se van a dar una vuelta por la séptima región, se van a la costa, una parte importantísima de las personas, para ellos, el bosque de toda la vida es una plantación forestal. O sea, eso es lo natural. Ahí algo pasa ecosistémicamente, y de eso lo están haciendo muy bien los colegas, por ejemplo, que presentaron antes. Pero hay otro fenómeno que es cultural y que está generando una forma y una transformación en nosotros, en el entorno y en el modo como nos relacionamos con este nuevo mundo, que lo planteaba también Walter. O sea, algo está pasando ahí. Y pasan cosas que son realmente increíbles, ¿verdad? Cerca de Santa Olga, por ejemplo, que están los esteros secos hace mucho tiempo, y donde preguntábamos si tenían problema de agua, la respuesta sistemática es no, no hay problema de agua. Porque la llave tiene agua. Porque los camiones cisterna pasan frecuentemente repartiendo agua en la cisterna, ¿verdad? Entonces no hay problema de agua. Y cuando se pregunta por los esteros secos, ustedes saben cuál es la respuesta que da la gente, ¿no? Esa es culpa del cambio climático. Que también es muy interesante. Hay un fenómeno de cómo esto se va asentando en la forma como nosotros vamos comprendiendo el entorno. Miren la indecencia de la carátula de los informes de desarrollo sostenible. ¿Ya? ¿Cómo se interpretará esto? No lo voy a discutir acá, pero denle una vuelta respecto a lo que esto significa. Para llegar a esto otro, ¿ya? Las ciudades que son realmente los buenos del planeta, ¿ya? La gente buena, lo sustentable, ecológico, resiliente, todo eso. Y si ustedes revisan todos los rankings, por favor, háganlo. Todas las ciudades que son capaces de situarse de esta perspectiva tienen ingresos per cápita sobre los $30,000 por habitante. O sea, eso es una señal importantísima. ¿Qué pasa cuando ese es el nivel de referencia y qué pasa cuando esto empieza a generar una brecha tan grande respecto a los países del sur? ¿Tendremos que pensar que probablemente es algo que nunca va a estar a nuestro alcance? ¿O reflexionar que esto va a ser alcanzable cuando superemos los $30,000 per cápita de ingresos como país? Lo planteo como una... Yo no tengo la respuesta. Pero creo que la respuesta va a ser muy compleja de encontrarla, porque lo que está creando como fenómeno alternativo, y sobre todo si vemos cuáles son las fuentes de quienes generan estos indicadores,
¿ya? Aun cuando detrás de esto siempre hay un conocimiento que es muy sólido desde el punto de vista científico, está y se promueve por agencias privadas que tienen intereses creados en, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario. Y si se van a la ciudad sustentable, ecológica, buena onda, todo lo que ustedes quieran, son ciudades que además el precio del suelo, o sea, son ciudades invivibles para cualquiera de nosotros. Salvo que tengamos la fortuna de caer en eso por alguna razón determinada. Y para terminar, Patagonia, ¿ya? Lo miramos en el ámbito urbano, lo miramos en el campo de la industria forestal, veamos qué es lo que pasa en áreas naturales, más naturales, prístinas, o las que se están salvando. ¿Se estarán salvando? Miren lo que ha pasado en Villa O'Higgins, entre los años, ¿verdad? Antes de los años 90, posterior a los años 90, ¿ya? Cuando los que aquí vivían eran colonos, cuando los que hoy viven son, como lo hemos trabajado con el colega Andrés Núñez, los ecocolonos. La mayor parte de lo que ustedes ven en rojo son nuevas formas de asentamiento y nuevas propiedades. Esto lo hemos indagado revisando el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Las margaritas, ¿verdad? Las margaritas, ¿ya? Es alguien, ¿ya? Que se replica con distintos tipos de sociedad y que va cambiando a través del tiempo. Este agrícola Arroyo y Villa Chac, Valle Chac, es Tomkins, ¿ya? Y en el caso Tortel, algo similar pasa con otro tipo de sociedades de inversiones. O sea, la persona común y corriente pasa a otras formas tributables importantes presentes territorialmente. ¿Qué nos dijo, ¿verdad?, uno de los tantos entrevistados que tuvimos en Patagonia? Mis tierras no valían mucho porque tenían mucho bosque y lago, y las vacas no podían ser muchas. Las vendí muy bien porque solo se podía usar unas 100 de las 1.200 hectáreas que había. No servían para nada. Estas son las tierras de Don Elanio hoy día. ¿Qué está pasando en el territorio con la promoción de todo lo bueno que lleva el discurso verde y ecológico? Bueno, aparecen los ecocolonos. ¿Ya? De lunes a viernes, algunos días a la semana, ¿ya?, Don Andrónico se convierte en ecocolono, que es el dueño de las margaritas S.A. O sea, una parte importante del patrimonio ambiental, ecológico, bueno, todo lo que ustedes quieran, ¿ya?, yerbero, cogollístico, en Patagonia, está en manos de muy poquitas sociedades de personas que todos sabemos quiénes son, ¿ya? Se vende agua de glaciar embotellada con música clásica a 4 lucas, ya está a las 6, ya, ¿ya? Entonces lo que yo quiero, y a modo de conclusión, es reflexionar sobre cómo debemos pensar los procesos territoriales que están en curso, ¿ya? Entonces yo insisto, esto no es para destruir lo que se ha avanzado, es para dar pasos en paralelo respecto del fenómeno que estamos, del cual se puede dar cuenta. Hay, culturalmente, socialmente, y una consecuencia que es geográfica, que es territorial, lo que está pasando, la necesidad de pensar estos fenómenos como fenómenos cuyas complejidades son absolutamente necesarias de ser abordadas, ¿ya? Ojo con el enverdecimiento, ¿ya? Lo verde no es necesariamente bueno, esa es un poco mi reflexión. O puede ser bueno para algunas personas más que para otras, ¿ya? Porque es algo que se capitaliza. O sea, en este nuevo espíritu del capitalismo hay un proceso en curso que creo no hemos observado suficientemente bien, y qué mejor instancia como esta para que ustedes, como decía también Sonia, ¿verdad?, se entusiasmen en explorar estos nuevos temas que van a aparecer, ¿no? Muchas gracias.